Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Su reino se ha acercado. Escapa por tu vida. El Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula será el epicentro desde donde el apóstol y evangelista de multitudes, Misael Argeñal, impartirá un mensaje de parte de Dios. Esta noche, Dios levanta paralíticos, Dios sana enfermos, Dios hace milagros, Dios rompe cadenas, fuerza del imperio maligno que han dominado la nación por décadas. Póngase de pie el pueblo. Recibimos la palabra de Dios en esta hora. Un grito de júbilo. Aleluya. 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 Praise the Lord. Gloria a Dios. Can you shout hallelujah? ¿Alguien puede gritar aleluya? I'm so excited. Estoy muy emocionado with what God is doing in this church and in Honduras. De lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en Honduras. Honduras will have a message to the whole nation, to the whole world. Honduras será conocida entre todas las naciones y alrededor del mundo. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready for tonight? ¿Cuántos están listos para esta noche? Praise Jesus. Gloria a Jesús. You may be seated. Usted puede tomar asiento. I want to take time to honor a man of God, Apostle Misael. Quiero tomar tiempo para honrar al hombre de Dios, al apóstol Misael Argeñal. I want to thank him to open doors in his church for me. Quiero agradecerle por abrir puertas en su iglesia para mí. And I know he's the general of generals. Y sé que el apóstol Misael es un general de generales. If you don't use him properly, si usted no lo usa apropiadamente, I'm going to steal him to Africa. Yo me lo voy a llevar para África él. Yes or no? Sí, me lo llevo, sí o no. If you don't honor him, si ustedes no lo honran bien a él, if you don't pray for him, si usted no ora por él, I'm ready to steal him to Africa. Estoy listo para robármelo para África. Aleluya. Aleluya. Tonight you are going to lay your hand on your mouth. Usted en esta noche, you are going to lay your hand in your mouth. Usted va a rendir su corazón y su boca. Amen. Amen. Tonight I will prophesy. Esta noche yo voy a profetizar. And I will pray. Y voy a orar. Amen. Amén, hermanos. My brother over here. Mi hermano aquí. Stand up. Póngase de pie. I need a mic. Necesito un micrófono para él. Who is Gerson? ¿Quién es Gerson? Yo me llamo Gerson. That's your name. ¿Ese es tu nombre? Sí. When I was coming in the car, cuando yo venía en el carro, he was driving. Yo estaba manejando, dice. I told him, y yo le dije a él, I'm going to prophesy. Voy a profetizar for someone who is 27 years old. Por alguien que tiene 27 años de edad. Because, porque I called to his spiritual son. Yo llamé a un hijo espiritual de él. He told me he's 27. Y él me dijo que él tenía 27 años, mi hijo espiritual. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 27. You are born in February 27. Tú naciste en febrero 27. Amén. 27 de febrero. Is that true? ¿Es cierto eso? Sí. You have to answer. Usted tiene que responder.
Sí. Nací el 27 de febrero. I don't know you. Yo no lo conozco a usted. You are hungry for the things of God. Tú tienes hambre por las cosas de Dios. The Lord is going to use you so mightily. El Señor te va a usar poderosamente. Here in Honduras. Aquí en Honduras. When you hear a prophetic voice. Cuando tú escuchas a una palabra profética, you are not surprised. ¿No se sorprenden, hermanos? I have never met him. Yo no lo conozco a él. He's born in February 27. Él nació el 27 de febrero. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. The last 3 years. Los últimos 3 años. You are so hungry. Tú has estado tan hambriento. Hunger is in you. Hay un hambre dentro de ti. The Lord is going to give you the desire of your heart. El Señor te va a dar los deseos de tu corazón. Tonight is your night. Esta noche es tu noche. A night to be anointed. Es la noche donde vas a ser ungido. I pray in the name of Jesus. Yo oro en el nombre de Jesús. Let the fire of the Holy Ghost be on you. Que el fuego del Espíritu Santo sea sobre ti. Receive now. Recibe ahora. Clap your hand. Alguien que aplauda. Clap your hand for Jesus. Alguien que aplauda fuerte para Jesús. I see a name, José Luis. José Luis. Veo el nombre José Luis. Lift up your hand. Levanta tu mano, José Luis. You are here. Está aquí, José Luis. Are you José Luis? Eres José Luis. Run. Corra, corra, papi, corra. In Honduras. En Honduras. When the Lord call your name. Cuando el Señor llama tu nombre. You walk like this. La gente camina así. In Africa we run. En África corremos. Tonight. Esta noche. God is going to open a new door in your life. Dios va a abrir una nueva puerta en tu vida. You prayed. Tú has estado orando. For this day. Por este día. To the Lord to speak to you. Para que Dios te hable a ti. The Lord said. El Señor te dice. Your time of suffering is over. El tiempo de sufrimiento en tu vida ha terminado. The Lord said. El Señor te dice. I will bless you and your family. Voy a bendecirte a ti y a tu familia. I will open the heavens over your head. Voy a abrir los cielos sobre tu cabeza. This is your day. Hoy es tu día. To encounter glory. Para tener un encuentro con in la gloria. Jesus name. En el nombre de Jesús. If you believe, si usted cree, tell your neighbor, dígale a su vecino, it's my turn now. Es mi turno ahora, diga. Are you sure? ¿Está usted seguro? The Lord is going to speak to you. Que Dios le va a hablar a usted. I will prophesy a lot tonight. Yo voy a profetizar bastante esta noche. Let's go to the word of God first. Vayamos primero a la palabra de Dios. Who is Marta? Marta Carvantes. ¿Quién es Marta Carvantes? It's in a mission with one of the pastors here. But she is watching now. Pero ella está viendo ahora mismo. Marta. Marta. The Lord has seen you. El Señor te ha visto a ti. Fire is falling upon you now. Fuego está cayendo sobre ti ahora mismo. You are not forgotten. Tú no eres olvidada. The Lord knows your heart. El Señor conoce tu corazón. Whatever people say about you. Lo que la gente ha dicho acerca de ti.
That's not who you are. Eso no es lo que tú eres. The Lord said, el Señor te dice, your best days are ahead of you. Los mejores días están enfrente de ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You will renew your power. Vas a renovar tu poder. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I see a name, Alba. Veo el nombre de Alba. Raise your hand. Levanta tu mano, Alba. Run. Corra. Donde quiera que esté Alba, corra. She's coming. Alba. Alba. 5 years. Hace 5 años. No breakthrough. No había rompimiento. You are crying alone. Tú estabas llorando mucho. No one is helping you. Nadie te estaba ayudando. 5 years. 5 años. The Lord said, el Señor te dice, it's over. Ha terminado. It's over. Ha terminado. Tonight, esta noche, you will have a fresh beginning. Vas a tener un comienzo fresco. New chapter in your life. Un nuevo tiempo en tu vida. You are remembered from heaven. Eres recordada del cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you come to Ethiopia from Honduras, si tú vienes a Etiopía de Honduras, and if you call my name, y tú llamas por mi nombre, and tell me the secret in my heart, y me dices secretos de mi corazón, I don't sit like you and watch. Yo no actuaría como usted, sentadito y solo viendo. Honduras. Honduras. You have to give glory for Jesus. Tienes que darle más gloria a Jesús. I see a name. Veo un nombre. Iris. 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 Run. Corra, Iris. You prayed. Tú oraste. If this man is a true prophet, si este hombre es un verdadero profeta, let him call my name. Deja que llame por mi nombre. Yes, I'm a prophet. Sí, soy un profeta. The Lord said. Y el Señor te dice. Oh my God. Everything the enemy steals from you. Todo lo que el enemigo se ha robado de ti. You are going to have it sevenfold. Lo vas a tener 7 veces completo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The Lord knows you by name. El Señor lo conoce a usted por nombre. Say amen. Alguien diga amén. I am speaking about the gifts of the Holy Spirit. He estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. 1 Corinthians 14:39. Primera de Corintios capítulo 14 39. Brethren, desire earnestly to prophesy. Desea ardientemente el profetizar. Desire. Desea. I'm here. Estoy aquí. To activate. Para activar. Many into the prophetic. Muchos en lo profético. The Lord sent me. El Señor me envió. Go to Honduras. Ve a Honduras. I have sons and daughters. Tengo hijos y hijas. Activate them. Actívalos. Into the end time prophetic gift. En el don de los últimos tiempos profético. God is going to open. Dios va a abrir. Your spiritual eyes. Sus ojos espirituales. By the Holy Ghost. A través del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Who's gonna say amen for that? ¿Quién va a decir amén hacia eso?
First Corinthians, Primera de Corintios 14:1. 14:1, si lo pone en la pantalla, por favor. Can I have it on the screen? ¿Lo puedo tener en la pantalla, dice? 14:1. Primera de Corintios 14:1. No. ¿Se puede colocar en la pantalla? Muchas gracias. Okay. Seguid. I want everyone to read. Quiero que todos lo lean a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Desire spiritual gifts. Usted tiene que desear los dones espirituales. Especially that you may prophesy. Especialmente profetizar. Who has a desire tonight? ¿Quién tiene deseo esta noche? From tonight on. Desde esta noche en adelante. Someone is going to receive. Alguien va a recibir aquí. Prophetic anointing. Unción profética. The Lord is going to open your spiritual eyes. El Señor va a abrir tus ojos espirituales. You will see deep into the spiritual reality. Vas a ver profundamente en la en el espíritu real. Can you say amen? ¿Alguien puede decir amén? Tomorrow. Mañana, when you go out, cuando tú vayas, when you see people, afuera y mires gente, you know many things about them. Vas a comenzar a saber bastantes cosas. This is going to happen in your life. Esto va a suceder en la vida de ustedes. Because we are in the end time. Porque estamos en los últimos tiempos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The Bible says, la palabra de Dios dice, in the last days, en los últimos tiempos, I will pour out my spirit upon all flesh. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Your sons and daughters will prophesy. Sus hijos y hijas van a profetizar. We are in the end time. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. You are going to prophesy. Ustedes van a profetizar. Tell your neighbor. Dígale a su vecino. This is the end time. Este es el último tiempo. I have received. He recibido. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. From tonight. Desde esta noche. I will begin to prophesy. Voy a comenzar a profetizar. When people say. Cuando la gente dice. Too many prophets in the world. Muchos profetas en el mundo. Tell them. Díganles. This is the end time. Estamos en los últimos tiempos. Many will prophesy. Muchos van a profetizar. I am one of them. Yo soy uno de ellos. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. Go to Honduras. Ve a Honduras. Activate. Y activa. The end time prophets. Los profetas de los últimos tiempos. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Second Timothy, segunda de Timoteo 1:6. Second Timothy 1:6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Who is Pamela? ¿Quién es Pamela? Pamela. Pamela. The Lord is going to open your eyes. El Señor va a abrir tus ojos. I know Pamela is here. Yo sé que aquí está Pamela. You have to run. Tienes que correr, Pamela. Okay, read. Lea conmigo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Can you read it out loud?
¿Usted puede leerlo conmigo? ¿Listo? 1, 2, 3. There is a gift you receive. Hay un don que usted recibe. It is already inside of you. Ya está dentro de usted. But tonight, pero esta noche, you will begin to stir it up. Usted lo va a comenzar a avivar. You will begin to stir it up. Usted va a comenzar a avivarlo. I promise you something. Yo les prometo a ustedes algo. You are not going back. Usted no va para atrás. As you come in, mientras usted viene aquí, you will go back in different person. Usted va hacia atrás. You will stir up the spirit. Usted ha estado yendo hacia atrás, pero you will stir up hoy the que comienza a avivar el fuego. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Many people, mucha gente, they have a gift, tienen el don, they have a calling, tienen el llamado, they have been in church for many years, han estado en la iglesia por muchos años, but they don't know what they carry, pero no se dan cuenta de lo que tienen. They think they are ordinary people, ellos creen que son personas ordinarias. I was like that. Yo era uno de ellos. Every time, everything God told me, todo lo que el Señor me decía, I don't believe in myself. Yo no lo creía a mí mismo. But one day, pero un día, I begin to prophesy. Comencé a profetizar. I am going all over the world now. Y ahora voy a todos los rincones del mundo. Now I'm going to tell you, ahora yo les digo a ustedes, you are not an ordinary person. Usted no es una persona ordinaria. You are going to stir up. Usted tiene que avivar the gifts of the Holy Ghost. En los dones del Espíritu Santo en usted. The name of Jesus. En el nombre de Jesús grita. Tell your neighbor. Dígale a su vecino. I'm not what people say about me. Yo no soy lo que la gente dice que soy. I am not what I say. Yo no soy lo que ellos dicen. I am what the Lord says that I am. Yo soy lo que Dios dice que soy. I have received the gift of the Holy Spirit. He recibido los dones del Espíritu Santo. From tonight on, desde este tiempo en adelante, I will begin to manifest. Voy a comenzar a manifestar what I have received from the Holy Ghost. Lo que recibí del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, when he come upon you, cuando él viene sobre ti, he's not coming just to make you happy. Él no viene solo para hacerte sentir feliz. He doesn't come only to make you Christian. Él no viene solo para hacerte un cristiano. He is in you. Él está dentro de ti. With the gift. Con un don, con un regalo. So that you can become a blessing. Para que tú te vuelvas una bendición. Tonight, esta noche, I'm going to activate you. Voy a activarte. Into supernatural prophetic anointing. En la unción profética sobrenatural. If you believe, si tú lo crees, say amen and receive. Grita amén y recibe. A friend of mine tell me a story. Un amigo mío me contó una historia. They went to some house. Ellos fueron a una casa. They climb a wall to steal fruits. Y ellos subían un muro para robar frutas. When they enter the compound, cuando ellos entraban a las instalaciones, they use a ladder. Ellos usaban una escalera to get inside. Para poder entrar adentro. While they were stealing the fruit, cuando ellos robaban el fruto, a dog ran and came to them. Un perro comenzó a correr y los agarró. When they see a dog, cuando ellos vieron al perro, they ran and they jumped the wall. Y ellos comenzaron a correr y saltaron el muro. The next morning, y la mañana siguiente, when they come and see the wall, cuando ellos vieron el muro, it's impossible to jump. La altura del muro, dijeron, no, hombre, es imposible saltarlo. Because they fear, pero porque ellos tenían miedo, they jump up. Ellos saltaron. Until the dog show up. Antes de que el perro los agarrara. They didn't know they can jump that high. Ellos no sabían de que podían saltar tan alto.
Most of you, muchos de ustedes, you don't know what is inside of you. No saben lo que está dentro de ustedes. God is not going to send you a dog. Dios no va a enviar un perro a ustedes. He sent you a prophet. Él envió un profeta a ustedes. It is a time for you to jump. Es un tiempo para que ustedes salten. It is a time to you to manifest. Es tiempo para que usted manifieste. The time of waiting is over. Escuchen, el tiempo de espera ha terminado. Amen. Amen. The Bible says, la palabra de Dios dice in Ephesians chapter 1, en Efesios capítulo 1, verse 3, versículo 3, Efesios 1:3. Yes, read it. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amen. Amén, hermanos. The Bible says, la palabra de Dios dice, you are blessed, que ustedes son bendecidos with all spiritual blessings, con toda clase de bendiciones espirituales in heavenly place, en los lugares celestiales in Christ Jesus, en Cristo Jesús. There is no blessing, no hay bendición, you haven't received, que no hayan ustedes recibido in heaven, en el cielo. You have already received, ustedes ya lo recibieron. All blessings, todas las bendiciones in heaven, en el cielo, is in you, está dentro de ustedes. But tonight, pero esta noche, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu you are Santo, going to activate, usted va a comenzar a activar. Can you say amen? ¿Alguien puede gritar amén aquí? Tell your neighbor, dígale a su vecino, I'm blessed, soy bendecido, with all spiritual blessing, con toda clase de bendición espiritual in heavenly place, en los lugares celestiales in Christ Jesus, en Cristo Jesús. I am blessed, soy bendecido. 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 Devil is a liar, vamos, el enemigo es un mentiroso. I am blessed, soy bendecido. I am blessed, soy bendecido. In Christ Jesus, en Jesucristo, with all spiritual blessing, con todas las bendiciones espirituales. Alguien grita amén. Say I am blessed. Alguien que grite, soy bendecido. You are already blessed. Ustedes ya son bendecidos. Tell the devil, dile al diablo, I am blessed when I come in. Soy bendecido cuando entro. I am blessed when I go out. Soy bendecido cuando voy afuera. I am blessed in the city. Yo soy bendecido en la ciudad. I am a child of the Most High God. Soy hijo del más grande Dios. Devil is a liar. El enemigo es un mentiroso. From tonight on, desde este día en adelante, I will manifest my blessing. Voy a manifestar mis bendiciones. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. I didn't say it. Yo no lo dije. The Bible says, es la Biblia la que lo dice. You are blessed. Ustedes son bendecidos. With all spiritual blessing. Con toda clase de bendición in espiritual. Christ Jesus. En Cristo Jesús. Tonight, esta noche. As a prophet of God, como un profeta de Dios. I activate. Yo activo. The blessing in your spirit. Las bendiciones en su en in el espíritu. Jesus. En el nombre de Jesús. Ask your neighbor. Dígale a su vecino, are you blessed? ¿Eres bendecido? Pregúntele, ¿eres bendecido? You answer me, are you blessed? Respóndanme a mí, ¿son bendecidos ustedes? With how many spiritual blessings you are blessed? ¿Con cuántas bendiciones espirituales tú eres bendecido? A lot. Not a lot. No mucho, no mucho. With all, todas. Let's read it again. Volvámoslo a leer de nuevo. Efesios 1:3. Okay. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo.
toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Not in many. No mucho. With all. Con todas. There is no blessing. No hay bendición. Left in heaven. En el cielo. That you are not blessed with. Que usted no haya sido ya bendecido. You are already blessed. Usted ya es bendecido. With all spiritual blessings. Con todas las bendiciones espirituales. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. But tonight. Y esta noche. You are going to activate it. Usted la va a activar. With all spiritual blessing in heavenly places. Con toda clase de bendiciones espirituales celestiales. The Bible says. La palabra de Dios dice. In 1 Corinthians. En Primera de Corintios. Chapter 12. Capítulo 12. From verse 8. Del verso 8. Let's read it. Leámoslo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Amén, hermanos. All of you. Todos ustedes. You have received some gifts. Ustedes han recibido. Some have 9 of them. Algunos dones y otros tienen todos los dones. Some has 5. Algunos tienen 5. Some have 2. Algunos solo tienen 2. Some have 1. Algunos solo tienen 1. But all of you. Pero todos ustedes. If you receive Christ into your life. Si usted ya recibió a Cristo en su vida. You have already received a gift. Usted ya recibió los dones. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. God is going to activate. Que Dios va a activar. The gift you have received already. El don o los dones que usted ya recibió. Tonight. Esta noche. Some people. Alguna gente. Will cast out demons. Va a comenzar a echar fuera demonios. From tonight. Desde esta noche. In their house. En su casa. In the village. En los campos. Wherever they go. A donde quiera que ustedes vayan. I activate you. Lo activo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Tell your neighbor. Dígale a su vecino. I have a gift from the Holy Spirit. Yo tengo un don del Espíritu Santo. Say it again, say it again. Dígaselo de nuevo, por favor. Dígaselo. If you don't see it till tonight. If you don't see it till tonight, tell your neighbor. Si tú dile a tu vecino. If you don't see it till tonight, si tú no lo ves hasta esta noche, you are going to see it from tomorrow. Lo vas a ver mañana. You don't believe it? Tú no lo crees. If you believe it, say it louder. Si tú lo crees, dilo audiblemente. Díselo audiblemente. Si no lo ves esta noche, lo vas a ver mañana. Tomorrow morning. Mañana en la mañana. People will begin to ask you. La gente te va a comenzar a preguntar. What's happening in your life? ¿Qué fue lo que pasó con tu vida? You are changed. ¿Has cambiado? There is something about you. Hay algo acerca de ti. I see God in you. Puedo ver a Dios en ti. You have a favor. Tienes un favor. You have anointing. Tienes una unción. People will begin to ask you. La gente va a comenzar a preguntarte. If you believe, you have to say amen. Si tú lo crees, tú tienes que gritar amén. One spirit, un espíritu, different gifts, diferentes dones, different gifts, diferentes dones, speaking wisdom, hablar sabiduría, word of knowledge, la palabra de ciencia, the spirit of faith, espíritu de fe,
The spirit of miracles and wonders. El espíritu de milagros y maravillas. Discerning spirit. Discernimiento de espíritus. The spirit of prophecy. El espíritu de profecía. The spirit of speaking in tongues. El espíritu de hablar en lenguas. Most people here. La mayoría de gente aquí. You have the spirit of speaking in tongues. Ustedes tienen el espíritu de hablar en lenguas. But from tonight on. Pero desde esta noche en adelante. You are going to receive. Vas a recibir. Interpretation. La interpretación. Speaking in tongues. De hablar en lenguas. I speak over your life in the name of Jesus. Ahora lo declaro sobre usted en el nombre de Jesús. Receive the spirit of interpretation. Recibe el espíritu de interpretación de lenguas. Come on, say amen. Alguien grita amén. When gift is manifested in you. Cuando el don se manifiesta en ti, everybody is looking for you. La gente va a comenzar a buscar por ti. The Lord will open doors on you. Dios va a abrirte puertas a ti. When the gifts operate in you. Cuando los dones comiencen a manifestarse en usted, you will be a different person. Usted va a comenzar a ser una persona diferente. Those people who knows you. Las personas que lo conocen a usted, they don't know you anymore. Ya no lo van a reconocer. Because you are operating the gift of the Holy Ghost. Porque usted ha comenzado a operar en los dones del Espíritu Santo. I'm going to speak over your life. Estoy hablando en sobre tu vida. Be activated in the name of Jesus. Sé activado en el nombre de Jesús. I have been in 44 countries. He estado en 44 diferentes países. 44 countries. 44 países. Honduras is 45. Honduras es el país número 45. 12 years ago, hace 12 años, they gave me to preach. Ellos me dieron predicar. When I preach, y cuando prediqué, they were not happy. Ellos no estaban felices. They told me. Ellos me dijeron, you are not a preacher. Tú no eres predicador. Please don't hold mic anymore. Nunca te atrevas a agarrar un micrófono más. And I go home and I cry. Yo fui a mi casa y comencé a llorar. Lord, you said I am an international pastor. Señor, tú me dijiste que yo iba a ser un pastor internacional. But I cannot preach in a small church. Pero no puedo ni predicar en una iglesia pequeña. How can this be? ¿Cómo va a poder hacer esto? I wept and cried. Yo comencé a llorar. And I fasted for 40 days. Y comencé a ayunar por 40 días. The Lord opened my spiritual eyes. Y el Señor me abrió los ojos espirituales. Now I'm preaching for millions of people. Ahora le predico a millones de personas. Whatever people say about you. Cualquier cosa que la gente diga de ti. That is not who you are. Ese no es lo que tú eres. The gift in you. El don en ti will open doors for you. Te va a abrir puertas a ti. Can you say amen? Alguien que lo crea que grite amén. I have been in Asia. Yo he estado en Asia. Taiwan. En Taiwán. I call the name of the Chinese name. China. Yo estando en Taiwán, nombro los nombres de la gente en chino. Chen Chun Chen Chen. Le digo Chen Chun Chen Chen. They said, yeah, that's my name. Y ellos dicen, ese es mi nombre. I cannot call it again. Y yo no lo puedo mencionar de nuevo. But the Holy Spirit can call it. Pero el Espíritu Santo sí puede. I have been in Russia and Ukraine. Yo he estado en Rusia y en Ucrania. I am in Latin America. Y ahora estoy en Latinoamérica. I am in Africa and Europe. He estado en África y en Europa. The gift of the Holy Ghost. El don del Espíritu Santo. Opening doors for me. Me ha abierto puertas a mí. Now it's my turn. Ahora es mi tiempo. To tell you. Para decirles. God is going to anoint you tonight. Que Dios te va a ungir a ti esta noche. God is going to anoint you tonight. Alguien va a ser ungido esta noche. God is going to anoint you now. Dios te va a ungir ahora. I met many presidents. He conocido a muchos presidentes. It's not because of what I look. No,
No es por cómo yo luzco. It's not because of my preaching. No es por causa de mi predicación. It's because of the gift of the Holy Spirit. Es por causa de los dones del Espíritu Santo en mí. You already have it. Usted ya lo tiene. But tonight, pero esta noche, I activate you. Lo estoy activando a usted. Can you say amen, please? ¿Alguien puede gritar amén? When the Holy Ghost come upon you, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, when he activate you, cuando el Señor te activa, you will be a different person. Vas a ser una persona diferente. You know it. You know it. Serás ungido. People know it. Y la gente lo sabrá. There is something special about you. Que hay algo ahora especial acerca de ti. Can you say amen? ¿Alguien puede gritar amén a eso? Aleluya. Aleluya. The spirit of prophecy. El espíritu de la profecía. The end time manifestation. Es la manifestación para los últimos tiempos. In this church. En esta iglesia. I know there are many prophets. Yo sé que hay muchos profetas. But tonight. Pero esta noche. Many more are going to be activated. Muchos más van a ser activados esta noche. Even tonight. Aún esta noche. When you go home and sleep. Cuando tú vayas a tu casa y duermas. You will dream a special dream. Vas a soñar sueños especiales. I know for sure. Yo sé con seguridad. God is going to open your spiritual eyes. Que Dios va a abrir tus ojos espirituales. Amen. Alguien grita amén. Oh, hallelujah. Word of wisdom, el don de sabiduría. Word of knowledge, el don de conocimiento. Gifts of faith, el don de fe. Gifts of healing, el don de sanidad. When you see Apostle Misael, cuando usted mira al apóstol Misael, I have seen his videos last night. Ayer yo vi los videos de él. In the stadium, en los estadios, even in 90s, aún en los 90s, when he command, cuando él ordenaba, the sickness to go, que la enfermedad se fuera, many wheelchair, muchas sillas de ruedas, people began to run, gente comenzando a correr. This is the spirit of healing, este es el espíritu de la sanidad, and miracle, y milagros. Tonight. Esta noche is going to fall upon someone. Va a caer sobre alguien aquí ese espíritu. Whoever you lay your hand, a cualquiera que tú le impongas manos, will receive healing. Va a recibir sanidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm about to finish my preaching. Estoy por finalizar mi predicación. Who is Karina? ¿Quién es Karina? Corra, Karina, corra. There is two Karinas coming. Three Karinas coming. Fue. Fuentes. Karina Fuentes. Flores. This is Karina Flores. Venga. Father, in the name of Jesus, wait. I pray for this daughter. Señor, yo oro por esta hija. Open her spiritual eyes. Ábrele los ojos en el espíritu. Let her see. Déjala ver. The invisible. Lo invisible. Deepen into your presence. Más profundo en tu presencia. Open her spiritual eyes. Abre sus ojos espirituales. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Open her spiritual eyes. Ábrele los ojos espirituales. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I have only. Tengo solamente. About 10 minutes. 10 minutos.
but you will allow me. Pero si ustedes me lo permiten, to stay one more hour. Quedar una hora más con ustedes aquí. If you want me to prophesy. Si usted quiere que yo comience a profetizar sobre ustedes. Shall I continue? ¿Puedo continuar? Okay, my brother. Mi hermano. Yes. Where is your wife? ¿Dónde está su esposa? You. Run, run. Corra, corran, 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 corran. Okay, you. Usted, you. usted. I'll prophesy for you. Ya voy a profetizar por usted. Are you Jonathan? ¿Eres Jonathan? Sí. Where is your wife? ¿Dónde está tu esposa? She didn't came. I see a young boy. Veo un pequeño. Diego. 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 Mi hijo Diego. Ah, sí, yes, is his son. Diego. I call a son by the name Diego. Acabo de nombrar a That tu is hijo. Your son, right? Diego, ese es tu hijo, ¿verdad? And you are not surprised. Y no te veo muy sorprendido. Did you tell me? Did you tell me? ¿Me puedes decir? Sí, sí, estoy sorprendido. I'm surprised. Did you tell me? ¿Me puedes decir eso? Sí, es verdad, mi hijo Diego. Yeah, that's true, my son Diego. When I tell him your son is Diego, cuando yo le dije a él que su hijo era Diego, he says, sí, sí, él sí, me sí, dijo, sí. I'm not telling him from me. Yo no se lo estoy diciendo de parte mía. I see it in the spirit. Yo lo vi en el espíritu. Clap your hand for Jesus. Denle un aplauso fuerte a Jesús. The Lord wants to use your son. El Señor quiere usar a tu hijo. Your wife is a wonderful prophetess. Tu esposa es una maravillosa profeta. God is going to use her through television. El Señor la va a usar a ella a través de la televisión. Her television is going to influence many people. Y a través de la televisión ella va a influenciar a mucha gente. Hace una semana aperturamos el canal de televisión. One week ago they opened a TV station. ¡Alguien grita! I have never seen you. Nunca te he visto. This is the first time I see you. Esta es la primera vez que te veo. The Lord showed me about Diego. El Señor me mostró a Diego. He's going to be a great man. Él va a ser un gran hombre de Dios. Your television network. Tu canal de televisión. Will be the most powerful. Será poderoso. In a Spanish speaking country. En países de habla hispana. The next 1 year. Y los próximos días, años. They will attack the media. Van a unirlo a los medios. Don't lose hope. No pierdas esperanza. Keep pushing. Mantente empujando. It will be a very popular TV. Porque va a ser un canal de televisión muy popular. En el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Use this man. Usa este hombre. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Come here. Vengan los dos. Your name is David. Tu nombre es David. You have the anointing. Tú tienes la unción. You have a good heart. Tienes un buen corazón. You need a big breakthrough. Necesitas un gran rompimiento. Most people are jealous of you. Hay gente que tiene celos de ti. They close door on you. Y que han cerrado puertas a ti. It is good they closed on you. Pero está bien que ellos cerraron esas puertas en ti. Because God is going to give you a door. Porque Dios te va a dar una puerta. No one is going to shut. Que nadie va a poder cerrar. Tonight is your night. Esta noche es tu noche. To receive a key of David. Para poder recibir una llave del cielo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Before I pray, antes de que ore, for the activation, por la activación, I have to cast out some demons.
tengo que echar fuera algunos demonios. The spirit of sickness, el espíritu de enfermedad, the spirit of setback, que te ha estado haciendo retroceder, the spirit of depression, espíritu de depresión, the spirit of suicide, espíritu de suicidio, we are going to cast them out. Lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. I want everyone to stand up. Quiero que todo mundo se ponga de pie. We are going to pray. Vamos a orar. Are you ready? ¿Están listos? Pray with me. Oren conmigo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Say it louder. Vamos, dígalo fuerte. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Every demonic spirit. Todo espíritu demoníaco. That is stealing my health. Que ha estado robando en mi casa. That is stealing my joy. Que ha estado robando mi gozo. I command you now. Ordeno ahora mismo. Come out. Fuera. Come out. Fuera. Sickness. Enfermedad. Cancer. Cáncer. Blood pressure. Presión. La presión alta o baja. Diabetes. Diabetes. Any spirit. Todo espíritu. I command you now. Te ordeno ahora. Come on. Fuera. Come on. Fuera. Come on. Fuera. Those people. Personas. Bring them to the front. Las personas que tienen enfermedad, tráiganlas enfrente. I want to pray for them. No, quiero. No, no. No, no. Those who are vomiting. Aquellos que están vomitando. Those who manifest in evil spirit. Aquellos que están ya manifestando liberación. Bring them now. Tráiganmelos enfrente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Demonic spirit. Espíritu demoníacos. I command you now. Ordeno ahora. Out. Fuera. Out. Fuera. Out. Fuera. Bring that man. Tráeme a ese hombre. Out. Fuera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Out. Fuera. Vomiting, aquellos que están vomitando, give them some plastic bag. Denle algunas bolsas plásticas o algo. Kneel down. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. When you go up, cuando tú vas alto, there are some spirit. Hay algunos espíritus. They take you down. Que tratan de bajarte. I command them to go now. Ordeno que salgan fuera ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lift up your hand. Levanta tus manos arriba. Say in the name of Jesus. Di en el nombre de Jesús. Say it again. Dilo de nuevo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Sickness. Enfermedad. Go. Fuera. Poverty. Pobreza. Go. Fuera. Demon. Demonios. Go. Fuera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Como en Pentecostés.
I want you to pray like Africa. Quiero que oren como los africanos. For 1 minute. Por un minuto. Come out. Ven, sal fuera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Every chain. Toda cadena. Leave my family. Ahora suelta mi Leave familia. My home. Quita mi casa. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Pray now. Ahora, oren, oren. Now. Ahora, oren. Now. Ahora, oren. Now. Ahora. Now. Ahora. Fuera. Yes. Hey, rapa, ba, 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 ba. Yes. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades. ¡Fire! ¡Fuego! ¿Quién ¡Fuego! Podrá? ¿Quién ¡Fuego! Podrá? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ha crecido! ¡Ha caído en el enemigo! ¡El viento ha crecido! ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Hallelujah. Hallelujah. I want you to lift up your hands. Quiero que levanten sus dos manos bien en alto. It's time to worship now. Es tiempo de adorar. The song everybody knows. Un canto que todos sepan. Lift up your hand. Levanten sus manos. As you are worshiping, y mientras ustedes estén adorando, you are going to be activated. Vas a ser activado. To the end time activation. Para una activación de los últimos Lift tiempos. Up now. Levanta tus manos y adora. Desciende como fuego.
you to hold shoulder to shoulder. Quiero que se abrace hombro con hombro, por favor. Abrace a su hermano hombro con hombro. This is a time of activation. Es un tiempo de activación. If you want to be activated, si tú quieres ser activado, I want you to speak in tongues for 1 minute. Quiero que comience a hablar en lenguas por un minuto. Don't stop speaking. Comience a hablar en lenguas. Lord Jesus, Señor Jesús, I pray. Yo oro. Activate your children. Que tú actives a tus hijos. Now. Ahora. Out loud. Cántelo. Yeshua. La congregación cante. Grítalo. Más alto. Yeshua. Yeshua.
Hay una poderosa manifestación esta noche. Espíritu Santo, desciende con poder. Espíritu Santo, muévete. Maravilloso Espíritu Santo, fluye. Unción de Dios, fluye. Gloria de Dios, muévete. Que haya una impartición maravillosa. Fluyan los dones. Fluyan los dones del Espíritu. Fluya tu santa unción. Haz milagros esta noche. Haz milagros esta noche. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego, desciende. Espíritu Santo y fuego, desciende. Cántalo con fuerza. Cántalo. Activados esta noche en el nombre de Jesús. Quedan activados esta noche en el nombre de Jesús. Que el poder, la gloria de Dios, la unción de su Santo Espíritu sea sobre todos. La bendición del cielo sobre esta semana, sobre sus vidas, sobre su familia. La gloria de Dios fluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Buenas noches.